yo creo que ahorita en la sociedad existe la pregunta de que si nuestros equipos inalámbricos, nuestros teléfonos, nuestras laptops, nos están dañando de alguna manera, ¿no? Porque están emitiendo ondas electromagnéticas a través de nosotros. Para reducir ese tipo de miedos y para evitar mitos o leyendas, lo más sencillo de hacer es recurrir a la ciencia y medir, ¿no? Medir cuáles son los efectos que estos equipos realizan, nos producen, ¿no? Estamos muy contentos con la colaboración que hemos tenido, hemos realizado las primeras mediciones, los primeros resultados, y ha sido muy muy satisfactorio. Esperamos tener aparte de a dichos investigadores, también tener a estudiantes que puedan venir a hacer sus tesis, sus tesinas utilizando el equipo, ¿no? Estamos cerrando este proyecto con la inauguración justamente de este equipamiento que, como ya se ha mencionado en el taller, nos va a servir para muchas aplicaciones en nuestro país, ¿no? Empezando por medir el SAR en los teléfonos móviles. En nuestra calidad de entidad asociada, nosotros como UCH tenemos acceso al uso de este equipamiento científico. Estamos, aparte del proyecto, desarrollando ya un convenio específico con la UCH, con la colaboración de estudiantes de los docentes de la UCH que están ya capacitados para el uso del equipo. Pueden venir a realizar pruebas, ya sea de dispositivos inalámbricos que ustedes puedan diseñar, o de estudios epidemiológicos como los que hablé en la exposición, ¿no? De larga duración, en los que se puede evaluar un cierto tipo de población determinada durante bastante tiempo, y esos dan a lugar a temas interesantes de tesis y de tesinas, ¿no? Es importante que las universidades apuesten por la investigación, porque es la única manera de que nosotros vamos a poder hacer el desarrollo de las TIC acá en el Perú.